Pues nada, compañeros. ¿Qué tal estáis? Volviendo de un viaje más. Como habéis podido comprobar, aquí estamos en lo que es la harinera de Barluenga, Sociedad Anónima. Está el entorno de la Sierra de Luna. Sabéis que hemos venido muchos años. Venimos nuevamente aquí a hacer otra nueva investigación, como hace ya, pues igual 5 o 6 años que íbamos viniendo. Sacamos muy buenas psicofonías, hemos sacado buenas psicofonías. También hemos sacado el año pasado, bueno, el año pasado y muchos años, ¿verdad, compañero José? La Spirit Box. La Spirit Box es uno de los sitios fetiche por antonomasia. Sale una... Sí, tú cuéntanos un poco tu experiencia con... Sí, pero siempre la Spirit Box siempre nos ha contestado. Exacto. Y aquella sombra que viste en la ventana, sí, ¿no? Sí. Que fue bastante fuerte. Por ahí. Sí, la segunda playa. Sí, la segunda allí, vamos. Para que no lo digamos a grabar. Sí, la verdad que... No, estábamos en descanso aquel día. Descanso. En ese momento estábamos en descanso. Pues sí, realmente aquí, como dice Miguel, hemos conseguido cosas muy importantes como una psicofonía como la de Ana, otra nuestra pregunta que nos dijo, bueno, yo pienso que es el cachondeo de nosotros, que nos dijo ja, ja, que la podéis ver en la página, y luego también los golpes de máquina de escribir, aquí donde vamos a hacer, donde la Spirit Box, aquí al lado, ahí oímos... Pues eso, ¿no? Sí, lo que es la máquina de escribir, de aquellas antiguas. La y realmente, pues sí, volvemos siempre a este sitio porque para nosotros es un sitio importante donde conseguimos cosas bastante buenas. Sí, además, la historia de este edificio o de esta fábrica que me lo contó un compañero hace ya unos años, fue una fábrica que funcionó muy bien. Era de toda la comarca de las Cinco Villas, era de las fábricas más famosas de harina para pan. Pero, ¿y qué pasó? Pues este hombre, se le falleció la señora, su mujer, y cuando falleció la mujer, pues este hombre entró en una forma de depresión grande y se le cedió los derechos de sí, bueno, le dejó a los hijos. Para que llevaran el tema de la empresa esta. Entonces, de esta harinera, de la harina, pero que claro, se ve que arruinó a la empresa sí, en poco tiempo. Porque los hijos por nosotros sí llevar el sí, y nosotros llegamos a pensar que aquí hay muchas energías y bueno, hay de todo, porque yo creo que incluso decirte Ana, por ejemplo, es una buena contestación, pero luego lo de ja-ja es un poco como si se estaría riendo de nosotros, ¿no? Sí, porque intentamos decirle a ver si podíamos ayudarle. Y vamos, desde aquí en este mundo no se puede ayudar a nadie de allá. Ellos tienen que buscar la luz, pues como tiene que ser. Pero aquí pues poco podemos hacer. Si no, pues son almas en pena que se quedan en el camino, bueno, como digo yo, ¿no? En otra dirección. Sí, entonces, bueno, cuando quieras, Miguel Ángel, sí, vamos a empezar con lo que, como siempre, con la cámara térmica, que la vamos a poner ahora, y también con el sensor electromagnético, como siempre vamos a hacer un barrido, por toda la fábrica de harina, la harinera. ¿Esa qué es? No, que estaba tocando la zona del botón de... Bueno, y a ver lo que nos acontece hoy. Hoy venimos con muchas ganas, después de que hemos pasado una granizada impresionante por el camino, casi no llegamos, pero bueno. Yo creo que es la experiencia más dura que hemos vivido durante nuestra vida. Yo nunca he vivido. Venir por la carretera y que no se veía ni a un centímetro. Era terrible, terrible. Ha sido, vamos, de locura. Una experiencia inolvidable. Inolvidable. La verdad que es para no olvidar. Bueno, pues José va a tirar con su... Vamos a... Bueno, ya ves. Vamos a... Bueno, tengo que ver, Pablo, lo que es rojo. Es que se ve... Es que hay algo. Claro, ¿no? No está claro. A ver. Bueno, pues ¿dónde vamos? Bueno, vamos, compañeros. Vale, pues ¿podría para poner nada para grabar? Sí. Esto es así. Vale, y ahora apretar rojo. Vamos. Apretar rojo ya. Mira, mira, ya se está disparando, Miguel. Claro, sí, sí. Ya digo, sí, que sí. Es que aquí hay mucho tema también. Es un sitio de dolor y de pena también. Mira, mira, mira. Está muy en ruina, como está ahí. Vamos a ir por aquí, por este fondo, a ver. Cuidado. Vamos a ir por esta zona de aquí, de este fondo, a ver. Sí, sí, sí. Cuidado con los agujeros, compañeros. Cuidado, claro, ya, claro, ya. Mira, mira, José Luis. Como pita, vale. Es que está a tope, ¿eh? Sí. Está a tope. Sí, es tremendo, fíjate. Bueno, la zona de arriba está muy mal. Ya pueden ver que está todo agujereado. No, no se puede acceder.
Aquí los hijos de este hombre vendieron toda la maquinaria y la vendieron para chatarra, además. Fíjate. Cómo... Vamos, que arruinaron la empresa. La arruinaron total. Bueno, aquí vemos, aquí vemos los agujeros donde estaba toda la maquinaria. Mira el sensor. ¿Se ve algo allá o qué? Señalando para allí. El sensor te lo marca 100%, ¿eh? Te lo marca completamente. Oye, ¿por qué no bajamos abajo donde estaban los hilos? ¿Eh? Habrá que dar la vuelta por aquí. ¿Hay algo ahí? Sí, me está marcando. Vamos para aquí. ¿Se puede bajar por aquí? No, esto es una zona. No. ¿Qué es eso? Nada. Que era un camión, chico. Me ha dado una cosa. Vale. No, que he oído de repente un ruido. Digo, pues, es un camión. Mira cómo le va a marcar la pose. Es una pasada. Mira. Sí. Mira. Es que lo tienes al 100%, ¿eh? Sí. Aquí puedes ver. Fíjate, se la ha vuelto a poner hasta arriba. De energía, ¿no? Se te ha vuelto a subir hasta arriba, tú. Mira, cuidado. Anda que no tiene esa papelera, sí. Madre mía. Esa es de esas antiguas, ¿sabes? De Feltra. Mira, a ver ahí, que se ve. Ah, mira, es que te le marca a tope. Te le marca a tope, ¿eh? ¿Ha visto? Mira. Mira, macho, pita, es un pitido continuo, ¿eh? El que sí, te hace sí, a ti, ¿eh? Con el sensor magnético, ¿eh? Madre mía. No, es que, mira, directo, ¿eh? Exacto, totalmente, es que nada más apretar y está marcando el sensor magnético a todos los topes, al máximo. Mira. Vamos a la caseta esta de aquí al lado, ¿qué? Aquí hay mucha energía, Sí. Sí, una concentración muy grande. Energética aquí hay mucha concentración. Allí, en la puerta esa. ¿Puede ser que haya algo ahí o qué? Este aparato es una pasada. Sí, sí. Coño, también vale dinero eso, 10. Toda la concentración. Mira. No lo he visto ahí, capaz, ¿no? No lo he visto ahí. ¿Cómo te marca ahí bastante, ¿eh? Míralo. Mira qué zona roja, tú. No, pero no lo he visto capaz. Es que además el tuyo, fíjate cómo está. Si es que hay algo ahí. Ahí está marcando algo. Marca para allí. No, capaz así como una. Así en blanco. Sí. Una pasada, No lo he visto, pero. Hay energía aquí. Sí. Por un tubo. ¿Bajamos o no bajamos? Vamos porque estamos. No. No, vamos a dar la vuelta por el otro lado. Esto, Vamos a ir a la casa o a la zona de cambios de vestuarios. A la casa donde... Mira. Esa es la linterna. Vale, no, eso es que está encendido. Pero no has visto cómo había. Sí, totalmente. Así. Bueno, vamos a salir al exterior ahora. Hace un poco de aire. Como podéis comprobar, el sonido es un poco más complicado porque estamos en el exterior, lo que es el exterior del edificio. Vamos a ir a lo que es una casa que aquí tenemos cerca. Es una casa que... Grandísimo. Aquí en esta casa donde obtuvimos... Apunta, mira, allí desapareció... Sí, ahí precisamente en esa ventana que estoy marcando ahora es donde se apareció una presencia. Sí. Una sombra blanca. Aparecía y desaparecía continuamente. Sí. Que es increíble, tú. Sí. Y mira, allí, aquella ventana. Sí. Era la segunda, ¿eh? La segunda era. Sí, no la última. Vamos para allá, pues, José. La segunda. Vamos ahí a la casa esta. Vamos a esta casa, que esta es la casa donde saquemos las dos grabaciones psicofónicas. ¡Ay, madre mía! Mira, ¿lo ves? Sí. ¿Lo ves? Míralo. A tope, míralo. Desconectale eso un momento, José. Sí. No se ve el color aquí. Mira, hay varias. Dos presencias. Yo tiro más atrás. En la puerta. ¿Ha visto? Tenía hasta cuerpo. Así se muere. Madre mía. Sí, míralo. Dos presencias. Mira, ahí lo tenéis.
¿No ves cómo tiene forma la forma de una persona? Son formas de persona, tú. Dice, mira. Buah, mira, el sensor está marcando al máximo. Esta casa es tremenda, esta casa. He cuidado con la entrada esta, que es un poco peligrosa. Aquí, yo para mí que esta es la casa del dueño de la casa, del hombre este, del que vendió el dueño de la casa, exactamente. Yo para mí que aquí vivía el hombre del dueño. Ahí. Cuidado ahí. Es una pasada, ¿eh? Sí. Mira. A ver si ve. Mira, si es que aquí hay energías. Es tremendo, ¿eh? Sí. Vamos a subir un poco las escaleras. Cuidado, que está muy mal ahí. No, pues se ve, no pase mal ahí, que hemos mirado. ¿Ahí está? No, está muy mal. Mira. Buah, lo que hay aquí arriba, madre. Claro, porque están las habitaciones. No hay aquí. Arriba, a ver, ¿no? El dueño de la fábrica está, los hijos aquí, vivían. Aquí vivían sus hijos con él. El marido y la mujer, hasta que murió la mujer, claro. Claro. Que casualmente se llama Anita, José. Mira, lo que hay ahí. Es que se le pasa, tío. Se muere. Míralo. Está como echado, ¿no? Está como echado. Sí, como aquí. Como si estaría acostado. Vamos a probar. Es una pasada, tío. Bueno, pues nada, vamos a salir de la casa. Nosotros creemos esto, ¿eh? Sí, que hace fresco, sí. Hay que ser realista, que hace fresco. Después del tormentón que ha caído un tormentón de mucho cuidado. Entonces, ha quedado mucha frescura aquí. Estamos hablando que es una zona muy, muy plana. ¿Vamos a la zona de los vestuarios o qué? No, ahí no era la zona de vestuarios, está en el otro lado. ¿No es esa? No, que es en el otro lado. ¿Cómo en el otro lado? En el otro lado es la zona de vestuarios. Esa es la casa. No, esa es la linterna que tenemos dentro. Es que no le ha apagado. ¿Sabes? No le ha apagado la linterna. Bueno, aquí lo vemos toda la casa. La casa es impresionante, gigantesca. Es que es impresionante esta casa, sí. Es tremendo. Es grandísimo. Lo que es increíble, cómo pudieron abandonarse esto, tú. Todas estas instalaciones. Tienen unos hilos impresionantes. Aquí es, aquí, hijo. Aquí es donde están los vestuarios. Ahí enfrente. ¿No llevas más linterna? Oh. No. Pero, ¿la del móvil? No. No, pues sí, hay mucha luz aquí. No, será. Ah. Pero a ver, ¿qué paso yo? Oh. Pues no, esto no debe ser aquí. Debe ser donde decías tú. No. Esto es como... No, igual no es esta la zona de vestuarios. No. ¿Tú crees que puede ser la zona de vestuarios? No. Era tipo garaje. Era como... Es en el otro sitio, donde había tanta hierba. Que ahí están donde estaban los que se cambiaba la gente. Que hacían los cambios de ropa y todo, se cambiaban ahí. Hombre, los vestuarios para los trabajadores. Para los operarios. Cuidado. Sí, esa es la otra, en el otro lado. Creía yo que era el otro lado, pero este no. ¿Qué vas a entrar? ¿A la casa otra vez? ¿Eh? Ah, vale. Sí, ahí ya. Haremos la sesión de espíritus. Vamos para la habitación de... Se queda pillado. Para la sala de... Sí. Mira, a ver que ahí. Ahí. ¿Qué tal ahí? La zona roja cuando marca es donde hay más energía. Vamos ahí donde los despachos. Vamos ahí están todos los...
Tíralo aquí. A la zona de despachos, que es donde tenemos todo el equipo ahí. Apaga la luz, José, la linterna. Y vamos a llevarla para allá. ¿No? Sí. Oye, pues hay una cosa que te va a decir aquí. Aquí hay una entrada también para bajar, ¿eh? ¿Te das cuenta? Aquí hay zona. Sí. Mira, José, a José. La zona roja, esa es donde sí, está exacto, la energía. Sí. Y si te fijas aquí, aquí hay un montón de energía, ¿eh? Así me he puesto. Nada, espera. Nada, que ponga esto. Mira, mira, Vamos, vamos a empezar aquí. Aquí tenemos toda la equipación. Aquí, este es un sitio también. Aquí es donde se hacían todas las transacciones y compras del grano. Y la compra del grano que se compraba por parte de la fábrica. Barluenga, Sociedad Anónima. ¿Qué tal ahí? ¿Ves algo ahí o qué? Anda que no, anda que no ha habido vida aquí en este sitio, ¿eh? ¿Eh? Anda que no ha habido vida aquí, ¿eh, José? En este lugar, ¿eh? Entonces la cantidad de años que estuvieron aquí trabajando aquí. Oye, lo que hay ahí es una ventana rota que entra a una habitación. Sí. ¿Te das cuenta de ahí? Sí, pero que está, fíjate cómo está. Sí, está, fíjate, si está para caerse toda la, todo, para, por la pared. Mira que se ha caído todo el cañizo. Sí. Bueno, vale. Yo creo que habrá que empezar ya con la sesión de Spiritbox, que es lo más jugoso, dado que nos ha dado unos resultados tremendos aquí. Bueno, toma pues esto. Toma la cámara. Para que empieces ya a grabar. Está grabando ya. Bueno, ahora vamos a coger la Spiritbox. Con el compañero José. Sí, vamos a ver. Las gafas, porque la luz me molesta mucho. Sin gafas molesta mucho la luz. Ahora con las gafas. Ya te digo. Con las gafas va muy bien la cosa. Bueno, compañero. He venido pantalones cortos, pero no parece. No, pero aquí se está bien, compañeros. Sí. Aquí se está bien, aquí dentro. Ponte más ahí enfrente, Miguel, para que te pueda coger bien. Juntaros más. Bueno, vamos a ver. Voy a meter esto aquí. Voy a meter todo esto aquí. ¿Adam? Venga. Vamos a ver. Aquí. Vamos a empezar pues con la sección. Sí, vamos a empezar con estas cosas aquí. Y esto. ¿Eso lo guarda allá? Sí. Bueno, compañeros. ¿Está bien aquí? Sí. Bueno, acercaros porque si no. ¿Está aquí? Vamos allá. Vale, venga. Grabador. Ah, eso es la grabadora para. Vale. Bueno, vamos a empezar con la Spiritbox. Por cierto, tenemos que comentar que de los 7 o 8 viajes o. Acaba de salir. Conocidos, es uno de los mejores sitios para la Spiritbox. Sí. Siempre nos da resultado. Nos ha dicho nombres, nos ha dicho muchas cosas, ¿eh? Es el único sitio. Sí, sí, no, sin embargo, los dos sitios anteriores no nos han contestado nada. Ni en Agramonte, aquí siempre sacamos en Villanueva. En Villanueva ni Agramonte no nos contestó nada. Bueno. Preocupado. ¿Sabes lo que ha dicho? ¿No? Preocupado viaje. Sí. Desde luego. Bueno, compañeros. Ya está ya. ¿Puedes hablar? ¡Hola! No, ya empieza. ¿Se acaba de decir hola? No, has oído. ¿Se acaba de decir hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Nos puede decir tu nombre? Andrés. ¿Andrés? ¿Ha dicho Andrés? Sí. ¿Ha dicho Andrés? Dejaré un poco de margen. ¿Preguntar? ¿Te llamas Andrés? Jonathan. Jonathan. Es un niño. Jonathan. Un niño. Jonathan es una voz de niño. ¿Hay algún niño aquí? No. No. Acabo de escuchar. ¿Te ha dicho Jonathan? Hola. 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 Hola, ¿estás con nosotros? ¿Estás aquí ahora con nosotros? ¿Me estáis viendo?
Un poquito abajo. ¿Me estáis viendo? ¿Qué tengo yo, José? ¿Qué tengo yo? Dinos algo. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde? ¿Por qué estás aquí? ¿Te quieres comunicar con nosotros? ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuántas personas hay aquí en este momento? ¿Qué ha dicho? Es que habla. Hay veces que no se entiende. Es muy rápido. Muy rápido. Dinos un nombre. ¿Cómo me llamo yo? Dime mi nombre. Hola. Hola, pero ¿cómo me llamo yo? ¿Tú lo sabes? ¿Miguel? Dame mi nombre, por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Tú vivías aquí? ¿Sabes que ha muerto? ¿Sí? Es difícil, ¿eh? ¿Has visto lo que...? Hay que analizarlo. Es difícil, ¿eh? Pero son voces que te dicen algo, pero no saben lo que te está diciendo a veces. Dinos cómo te llamas. ¿Eres hombre o mujer? Eso hace hombre. Hombre. La voz es de hombre. Dinos, dinos por favor, ¿cómo te llamas? ¿Conocías al dueño de esta fábrica? ¿Cómo se llamaba el dueño de la fábrica? ¿Tú lo sabes? ¿Quieres que hagamos algo por vosotros? No sé. No sé. No sé. ¿Y no sabe que está muerto? ¿No sabes que estás muerto? ¿Has encontrado la luz? No. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿Puedes decirnos cuántos años tienes? ¿Cuántos estáis aquí? Somos amigos. Queremos vuestro bien. Pero tenéis que decirnos algo. ¿Qué hay, sí? Es que hay voces que no... Para. Dinos cómo te llamas. ¿Cuántas personas viven en este, en esta casa? ¿Qué ha dicho? Hablan como dos hombres. Hablan palabras que no se entienden. Esta era una fábrica de harina. ¿Queréis que estemos aquí? No. No. No, lo he dicho. ¿Quieres que nos vayamos? Dinos si quieres que nos vayamos. ¿Cómo has dicho? Está la mujer del año pasado que nos hablaba amablemente.
Bueno. Hay voces que no se entienden. El año pasado se entendía mejor. La señora del año pasado, ¿dónde está? ¿Puedes decir el nombre de alguien de los que estamos aquí? ¿Sabes el nombre de alguno de nosotros? ¿Cómo me llamo yo? ¿Y tú cómo te llamas? Bueno, no habla mucho. Pues nada, compañeros. Vamos a dejarlo ya porque llevamos aquí unos minutos y pues hemos tenido resultados. Sí, ¿no? Bueno, han salido cositas, pero bueno. Sí, alguna cosita, algunas entendidas, ¿no? Pues nada. Pero bueno, vamos a dejar ya pues. Esperemos que os haya gustado a todos. Y ya. Una nueva aventura.